días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están asistiendo el video. Un abrazo de oso, gracias por estar con nosotros ya. No te olvides de poder asistir todos los días, lunes y miércoles, un capítulo más de esta historia. Ahora que estamos siendo ya al cuarto capítulo, de aquí a poco va a faltar solo dos capítulos para finalizar la historinha. No salgas de sintonía. No te olvides también que todos los días, desde el día martes hasta el día viernes, postamos videos, ¿no?, de reflexiones y devocionales en vivo. A las 7:30 de la mañana estamos comenzando con el devocional. No dejes de asistir en vivo o la grabación. Que Dios te bendiga. Ya, vamos a la historia, el cuarto capítulo de la historia Un amor y un trágico final, El hombre misterioso. Y volvemos enseguidita con mucho más. No salgas de conexión. Suscríbete en el canal, activa las notificaciones, dale el me gusta y compartilhalo en WhatsApp, Facebook, con tus amigos. Sé que esta historia nos hará pensar. Ya volvemos con mucho más. Si no has sido tú, Rafael, entonces ¿quién ha sido? Si no has sido tú, Rafael, entonces ¿quién ha sido? La carta, las flores, ¿quién más podría ser? Hemos vuelto corriendo a la casa. Corriendo a la casa. Miramos las cámaras de vigilancia. Y allí había un hombre misterioso, con capucha. Él estaba colocando las osas y las cartas allí en la puerta de mi casa. Él estaba colocando allí, tocando la puerta, incluso abriendo la puerta. Yo no sé en qué momento hemos dejado aquella puerta abierta. Él consiguió abrir la puerta, mas no entró. No daba para ver su rostro. Hemos cozido a la delegacia. Hemos ido a hacer un boletín de ocurrencia. Hemos cozido allá y el delegado nos dice: oh, filha, no tem como a gente poder hacer algo por você, minha filha. Você precisa identificar a pessoa. O rosto dela não aparece aqui. Não tem como você acusar ela. Não é como le acuses a alguien. Porque não aparece su rostro. Es mera especulación. Fue lo que el delegado me ha dicho. No podemos. ¿Puedes hacer el boletín? ¿De qué? ¿Que te han traído osas a la casa? Diciendo saudade. Puede ser un admirador secreto, ¿no sabes? No podemos hacer eso, señora. ¿Ma qué droga? Doctora, señor, es alguien. Yo tengo seguridad que es Marcelo. Mas não dá para comprovar por el rostro de él, não dá. Está com capucha, não sei, mas é ele, eu tenho segurança. Calma, amor. Amor, não hables assim com o delegado, calmate. Isso me decía Rafael. Minha mamá estava llorando. Ai, de novo, não. Eu não quero estar assim, que vida, que coisa. Que não nos deje em paz esse homem. Nos volvimos a la casa frustrados. La policía no podía hacer nada. Nadie podía hacer nada. Ni nosotros mismos. No sabíamos qué podríamos hacer. Una semana después. ¡Carla! ¡Carla! Rafael, después de todo lo que había acontecido, decidió volver a la casa, porque él decía: solita está peligroso, y si ese hombre vuelve, tentó abrir la puerta, yo voy a volver. Hemos vuelto a la casa, pero una semana después de ese incidente, Rafael comienza a gritar en la mañanita, porque él salía temprano para ir a su trabajo. ¡Carla! ¡Carla! Las llantas del carro de Rafael. Las llantas del carro de Rafael estaban pinchadas.
Milhanta melão pinchado. Milhanta melão pinchado. Las dos llantas e adelante. Mas quem ha hecho isso? Solo podem ser essas pessoas de aqui adelante. Esses jovencitos devem ser. Hemos cosido a las cámaras de vigilância para ver as gravações. E quando miramos as gravações, dois homens encapuchados se acercam com um martillo e começam a agujerear las gomas del caso, las llantas del caso. Mas que está acontecendo aqui? Eu não creio. Quem mais vai ser isso? Quem mais vai ser isso? Minha mamá queda assustada. Hijita, melhor nos vayamos desta casa. Cambiemos de casa. Porque, e se esses chicos vêm, se entram a la casa, nos hacen algo? Deve ser Marcelo, eu não sei. Pero se nota que está louco. Hagamos algo, salgamos de aqui, hija. Pero mami, tus hijos, mis hermanos, están en el colegio aqui cerca. E mi hijito, não dá para cambiar. Não dá para cambiar de casa ahorita, mami. E además, se cambiamos de casa, ¿dónde vamos a ir? El miedo era tanto. Cada semana, algo peor parece que acontecia com nós. Cada semana, algo peor acontecia com nós. E foi assim que outra semana depois, acontece outra coisa de novo. E eu estava tão traumatizada que todas as manhãs e em las tardes eu ia mirar aquelas gravações de los filmagens que na câmera filmava. Eu ia mirar. E essa manhã, por volta de las 7 de la manhã, eu estou mirando. Entro a mirar se alguém está por ali. E uma de las câmeras, la que quedava afuera, estava desactivada. Não salia nada. Sabes quando queda assim? Uma tela totalmente plomo com blanco. Estava assim. Eu creio que esta câmera está com defeito. Eu creio que esta câmera está mal. Zafael, creio que esta câmera está mal. Salimos de la casa. Salimos de la casa para tratar de regular la cámara. E quando salimos, la cámara não estava com problemas técnicos. La cámara estava en el piso, en la acera, totalmente quebrada. Alguém ha quebrado la cámara e lo ha comenzado a quebrar toda la cámara en el piso. Mi Dios, ¿qué es esto? Cada semana una cosa. Cada semana una cosa. ¿Qué es esto? El desespero era tanto. Hemos ido a ver nuevamente los filmajes. Y desta vez, en la cámara, un hombre encapuchado, junto con un compañero, azancan la cámara de la casa. Da para ver de la boca para abajo. Y yo tengo seguridad que aquel joven era Marcelo. Es él. Yo tengo seguridad que es él. Llevemos esto a la policía. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué
não me deixas em paz. La policía nuevamente no ha hecho nada. Fuimos hasta los papás de Marcelo y ellos dijeron, no sabemos de nada. Mi hijo no apareció aquí. No sabemos de nada. Él ni vino aquí, ni está hablando con nosotros. Pero es él. Le hemos mostrado el filmaje. Pero los papás decían, no parece mi hijo. ¿Sabes? Papás que socapan al hijo. Mire, señor, señora, yo voy a descubrir. Y si yo me entero que ustedes están socapando a su hijo, yo les voy a denunciar. Porque no es justo lo que él está haciendo. Han pinchado las llantas de Zafael. Han quebrado nuestra cámara de seguridad. ¿Quién más va a ser? Es él mismo. Yo le vi en el parque, parece él, es él. Yo no sé de dónde está sacando eso, Carla. Pero no es mi hijo. Si mi hijo estuviese aquí, él hablaría conmigo. No había que decir. No había ni qué hacer. Zafael, viendo mi preocupación, viendo mi miedo, en medio a todo ese mal que acontecía, Zafael me dice, amor, no estás bien. Pareces tan frustrada. No va a pasar nada. Yo voy a estar contigo. Pase todo o pase nada. No tengas miedo. Yo voy a estar aquí, amor. Más bien, salgamos mañana. Necesitas olvidarte un poco lo que está aconteciendo. Quiero que te pongas el mejor vestido. Vamos a salir. Después de una semana tan difícil, Zafael me llevó a salir. Mi mamá se quedó con Zobertito y nos hemos ido lejos. Él me llevó a un lugar para poder cenar. Era un lugar tan lindo que incluso había, ¿sabes? Esos músicos tocando música ambiental. Era tan bonito el lugar. Y él me sacó para danzar. Hemos comenzado a danzar. Hemos comenzado a comer. Después de una semana tan dura, aquella salida me ha hecho tan bien. Zafael me ha dicho, no te preocupes más, amor. Yo no sé si es Marcelo o quién será, mas tu vida no puede vivir alrededor de ese tipo. Sigamos nuestra vida. Sigamos nuestra vida. Después de una semana tan dura, aquellos minutos con él fue tan emocionante. Fue tan lindo. Fue tan lindo haber estado allí. Y enquanto nos abrazábamos, enquanto nos besábamos, enquanto danzábamos, yo he entendido que verdad, pese a lo que pase, tengo que seguir mi vida. Y dejar de una vez para atrás esto. Voy a aumentar la seguridad de la casa. Tenemos que seguir. Fue la mejor noche de mi vida. Una cena maravillosa. Una danza maravillosa. Nos fuimos a la casa. Yo estaba feliz. Y en la puerta de la casa, Zafael saca un anillo de su bolsillo. Carla, ¿quieres casarte conmigo? ¿Estás loco?
¿De qué estás hablando? Mira, yo soy solito. Yo no tenía a alguien. Pero ya he encontrado ese alguien. Y eres tú, amor. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Y yo te prometo que yo nunca te voy a dejar. Rafael, yo no sé, yo no puedo, o sea, yo tengo mi hijo. Yo no quería a nadie. Yo te amo, mas yo creo que es muy... No digas nada. No digas nada. Mas todos tienen el derecho desde comenzar. Dime que sí. No había cómo decir no. Él me pidió en matrimonio. Nos dimos un beso en la puerta de la casa. Perdidamente. Perdidamente ahora enamorada. Pese a los problemas que habíamos tenido. Pese a todo lo que había acontecido. Sí. Yo he decidido. Me voy a casar. Me voy a casar con Rafael. Y dije sí. Yo acepto. Yo acepto. Todos tienen derecho de ser feliz. Nos hemos entrado a la casa tan alegres que hasta mi mamá, ¡oh! ¡Qué alegría! Mami, Rafael me pidió en matrimonio, mami. Rafael me pidió en matrimonio. Nomás se ha puesto a llorar. Viste que todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Todo este mal va a pasar. Y me ha abrazado. Mi mamá se ha puesto feliz. Mi mamá, que estaba medio así con Rafael, se ha puesto feliz. Se ha alegrado. He hablado con mis hermanos. Nos hemos sentado esa misma noche. Mira, queremos anunciarles que nosotros hemos decidido casarnos. Vamos a preparar la fiesta. No vamos a dejar que este mal que está aconteciendo nos atrapalle la vida. Hay que vivirla. Sí, hay que vivirla. En aquella semana mismo hemos dicho, nos vamos a organizar. Y ya vamos a coordinar. Hemos marcado nuestro matrimonio para 3 meses después del pedido de mano. Muchos nos decían, ustedes están locos, muy rápido es. No importa. Queremos casarnos y queremos ser felices. Bueno, esa fue nuestra decisión. Pese a todas estas coserías, teníamos el trabajo. Yo me iba a casar, mas el trabajo no para. Yo me iba a casar, mas las responsabilidades, ellas no cesan. Teníamos que hacer algo. He colocado a mi hijo Robertito en la creche, porque yo no estaba consiguiendo lidar con el tiempo. Estábamos cosiendo atrás de salón, estábamos cosiendo atrás de padrinos, cosiendo atrás de algunos detalles para el matrimonio. Yo y Rafael ahora estábamos focados en eso. Y gracias a Dios, durante aquellas otras semanas que pasaron después de esto, ya no había señal de atentados en la casa. Tal vez Marcelo se ha cansado. Y que ni me aparezca, porque yo voy a luchar hasta el final por mi hijo. Colocamos a mi hijo Roberto en la creche y comenzamos a coser atrás del matrimonio. Mandamos hacer las invitaciones y hemos comenzado también a ir a entregar.
pese a que los familiares de mi papá no estaban tan bien así conmigo, nosotros hemos entregado las cartas de invitación también para ellos. Hemos buscado iglesia donde nos casaríamos, cómo lo haríamos, todo, todo, detalle a detalle. Yo no voy a negar, yo estaba muy feliz. Yo, que no había pasado por esto, yo que había hecho las cosas antes de una manera apresurada, de una manera indebida, ahora yo estaba haciendo las cosas de la manera cierta. Mi mamá estaba feliz. Hijita, tu papá se hubiese puesto tan feliz. Era tan bonito. Faltando 2 meses para el matrimonio, yo fui a colocarme el vestido. El vestido de matrimonio. Y algunos decían, tú no puedes usar vestido blanco. No puedes usar vestido blanco porque tú ya has vivido. Pero es el sueño de toda mujer. Y cuando yo me puse el vestido, me miré en el espejo. Mis lágrimas caen. Papá, quisiera tanto que pudieras haber estado aquí. ¿Con quién voy a entrar cuando me voy a casar? Quisiera poder haber entrado con mi papá. Y papá, en uno de los días más importantes de mi vida no vas a estar. Mi mamá lloraba. Cuando me puse el vestido, mi mamá lloraba. Hijita, estás tan linda. Todo este mal ya ha pasado, hija. Tienes todo el derecho de ser feliz, hijita. Era tantas coserías. Comprando zapato. Zafael, por otro lado, también alistándose, comprándose su traje. Todos estábamos concentrados con el matrimonio. Y era lo que yo nunca pensé que yo podría recomenzar algún día. Yo nunca he pensado esto. Pero ahora estábamos felices, alegres. Faltando casi 1 mes para el matrimonio, todos prácticamente ya estaban sabiendo de nuestro matrimonio. Incluso los padres de Marcelo. Los padres de Marcelo no quedaron felices. Estoy sabiendo que te vas a casar, ¿no? Cuidado a quien estás colocando para cuidar de mi nieto. Cuidado. Mira, escuche, usted no tiene por qué meterse en mi vida. Ah, no, digo nomás. Sabes, persona maliciosa. Yo estaba tan feliz con mi matrimonio y un día ellos vienen a hablarme eso. Y mira, mejor ustedes trátenme bien porque si no, ver a su nieto es lo que ustedes nunca más van a poder hacer. Yo estaba tranquila. Faltando 1 mes para el matrimonio, estábamos todos alistándonos para ir. Sí, alistándonos para resolver algunas cosas más del matrimonio. 1 mes, faltando 1 mes. Y fue ahí. Yo voy hasta la creche para recoger a Robertito. Me había atrasado unos 15 minutos porque yo estaba resolviendo las cosas. Cuando voy a recoger al Robertito, señora, me he atrasado, me he olvidado de llegar un poquito más temprano, no he visto ni la hora pasando y he llegado para recoger a mi hijo. ¿Dónde está el Robertito? El Robertito ya se ha ido, señora. ¿Cómo así ya se ha ido? No puede ser que se haya ido. Yo estaba en la cosería, ¿no? ¿Cómo así se ha ido? Él no está aquí. ¿Cómo así mi hijo no está aquí? Bueno, vinieron aquí y dijo que era su papá del niño y se lo ha llevado. ¿Qué? Sí, vino aquí y llevó su papá del niño. ¿Cómo así su papá del niño? Ay, ya. Zafael, aló.
lo has llevado al Robertito, ni me dices. Deberías avisarme que ibas a pasar por aquí. Deberías avisarme que ibas a recoger. Po, yo ya venía hasta aquí, estaba haciendo las cosas del matrimonio. Pero, Carla, yo no les he cogido al Robertito. ¿Qué? Yo no les he cogido al Robertito. ¿Cómo? No más. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿quién has cogido al Robertito? ¿Has escuchado el capítulo 4 de la historia Un amor y un trágico final? El hombre misterioso. El próximo capítulo será postado el día miércoles a las 2 de la tarde.